En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador presentamos más cultura, entrevista, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de Los Ríos y en la zona sur del país. Una presentación de Librería Que Leo, más que una librería, un lugar de encuentro cultural. Conduce Isabel Mosqueira y Ricardo Rojas. Veinte para las 10, como siempre, día viernes, partimos de una forma diferente. Mañana de Noticias en El Conquistador, partimos con lo que es el programa de turismo de la Municipalidad, Isabel Mosqueira, y después pegadito en Más Cultura, que va cada día viernes pasadito a las 9:30. Bueno, mira... Lo que no cambia es la consigna. ¿Cambiamos la consigna? ¿Cuál es la consigna? La consigna antes era, gracias a Dios es viernes. No, pero ahora ya no. Pero ahora no, ahora es, tu cuerpo sabe que es viernes. No, cuidadiño, viernes, cuidadiño que es viernes. Sí. Oye, tenemos un interesante invitado acá. Yo lo estoy postulando al gobierno regional, de que este año hay elecciones. No, hay elecciones. No, muchas gracias. Oye, en cultura no estamos mal, porque la verdad de las cosas es que pucha que sería importante tener un representante del área cultural que además tiene la experiencia y ha hecho que las cosas sucedan en la región de Los Ríos durante muchos años. Bueno, para ustedes que están viendo su canal de YouTube, me voy a parar. ¿Ya? No se pare tanto. Festival Internacional de Jazz de Valdivia. Mira qué bonita la boleta. Un regalito. Pero, qué bonita. Me voy a dar vuelta para los que están viendo su canal. Ya. Pero mira. Sí, pues. Ah, festival. Sí, está bonito. Me gustó la parte del. De, ¿cómo se llama esta? ¿Esa parte? ¿Eso qué es? Ah, ese es un. Este diseño lo hizo Gonzalo Contreras, un mago del diseño gráfico en Valdivia, un genio. Sí. Lamentablemente, él lo tuve por muchos años, pero lamentablemente tiene demasiada pega. Sí. Mucha pega. Okay. Y con respecto a la invitación esta de entrar en el área política, no, muchas gracias. Bueno, ¿y con quién estamos? No, con un gracias. Amigo de la casa. ¿Con quién? Con nuestro amigo Vicente Aguilera. Sí, así que le damos la bienvenida y gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación una vez más. Oye, bueno, vamos a hablar muchas cosas. Tú me decías, Isabel, con nuestro invitado, y pensamos que en los últimos años él ha posicionado el Festival de Jazz de Valdivia, que nació, yo creo, en una reunión de amigos, en la casa. Sí. Porque son bastantes años. Sí. De hecho, es el festival más antiguo del país. Del país, ¿viste? Sí, tema no menor. De manera ininterrumpida se ha hecho. Sí. Y la génesis es como bien curiosa. Yo estaba en Santiago, estaba conversando con unos amigos y siempre tenía la idea, porque antes del festival siempre tenía amigos jazzistas, venía Alejandro Espinosa, Cristian Gálvez, venía con gente extranjera haciendo. En ese tiempo hacía unos Nescafé Concert, una cosa así. Y estaba en Santiago. Y pensando, ¿qué le regalo a mi hermana? Porque yo soy mellizo con mi hermana. Ya. Le voy a regalar un festival de jazz. Oh, qué lindo regalo. Okay. Entonces, nace el festival y como tenemos cumpleaños en julio, lo hicimos en julio, después se fue trasladando porque dentro de los espectáculos masivos y grandes, dentro de lo que significa Valdivia, en esa fecha estaba... Y está la lluvia de teatro. Sí. Entonces tuve que trasladarlo, nos fuimos a septiembre. Ahí fue el Festival Internacional de Jazz de Invierno. Y después de los 10 años nos trasladamos a diciembre, a la primera semana. Oye, antes de que sigas, Vicente, que es un tremendo músico valdiviano, ¿no? Y chileno también, ¿no me adoptarías como tu hermana si me regalas un festival de jazz? Digo yo, ¿no? Okay. Oye, Bonnie, qué importante, ya este año vas a hacer la versión número... 17. Un adolescente, ¿ah? ¿Cómo se ha portado esta adolescente de 17 años? Aparento un poco más, pero... Sí, sí. La verdad es como un hijo más. Sí. Sí, que da orgullo para nuestra Valdivia. Yo soy la cabeza visible, pero esto es parte de todo, de todos los amigos, las empresas, la municipalidad. Sí. Y algunas veces el Estado, muy pocas veces el Estado. Ha sido muy importante porque el Festival Internacional de Jazz se ha construido a puño y a paciencia y con mucha fuerza y perseverancia cada año. Sí. Y han trabajado mucho en una tremenda producción. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar y hay una tremenda producción, pero es una producción como reloj suizo. Sí,
En una de las características del festival es que tiene que ser relojito suizo. Sí. Todo como tiene que ser. Uh-huh. Sí, en la inauguración a las 21:00. Sí. Y no se espera a nadie porque el respeto se da para la gente que llegó antes, no para la gente que viene atrasada. Claro. Y generalmente nosotros tenemos ese formato, ¿eh? Nos demoramos y las reuniones si son a las 9, no, o sea, a las 9:05, a las 9:10. Uh-huh. Claro. Pero el festival, fíjate, se caracteriza por tener esa conducta así como de British time. Sí. Oye, y los artistas que tú has traído a Valdivia, que han venido muchos desde el exterior, sí, claro, algunos primera vez que visitan Chile, sí, ¿qué te han comentado ellos de participar de este festival? Ellos en una ciudad como Valdivia, porque si fuera Santiago ya es otra cosa. Pero... Sí, ellos traducen que venir acá, venir al sur, a estas tierras australes, a mostrar su música es algo impagable. Eso primero, porque dentro de lo que significan los recursos, nosotros no tenemos muchos recursos, o sea, claro, no le pagamos tanto a los músicos. Lo que pasa es que se tiene que hacer un trabajo, se tienen que traer músicos. Ahora, ¿cómo se hace esa figura? Porque yo he traído músicos de Holanda, de Francia, claro, de España, de Rusia, de Estados Unidos, Cuba. Y pagar los pasajes ya es un kilo plata. Sí. Traerlos, bueno, el espacio de traerlos de Santiago acá, claro, no es tanto, pero sí, la estadía y el caché. Entonces, si yo tuviera que pagar todo eso, no se podría. La verdad no se podría. Pero se hacen las figuras consensuadas con respecto a los consulados, las embajadas. El mismo trato con los músicos, se les mandan cartas de invitación, ellos también tienen que traducir un esfuerzo, porque no, la organización no puede, o sea, te voy a, off the record, del año, del tercer año del festival, yo tengo una subvención municipal que es de 3 millones de pesos, en el 2017 la subvención municipal son 3 millones de pesos, es decir, el mismo dinero que yo trabajaba en el 2003 lo tengo trabajando en el 2017 y todo ha subido. Ya, sí. Tú te imaginarás que el esfuerzo es cada día más fuerte. Sí. Tenemos que trabajar con la empresa privada, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar, claro, con un montón de cosas, con los amigos, también con tu querido... Con mi esposo. Con tu esposo, con Jorge, con muchos empresarios, muchos amigos que se ponen la camiseta, porque esto no es de Vicente, sino que es de Valdivia. Sí. ¿Sabes que además es nuestra insignia? Porque caracteriza a cada jazzista que viene. Los jazzistas, cuando tú conversas con ellos, vienen con una onda y se van empapados de lo que es Valdivia. Sí, les encanta, sí, les enamora. Y como nos enamoramos de estos programas, que son visionarios, porque comenzó hace años, 17 años atrás, ¿no? Hoy este año cumple 17 años, le falta un año para ser mayor de edad. Sí. Entonces, Vicente ha trabajado junto con su equipo íntimo, ¿no?, en establecer la cartelera. Que el año pasado yo me acuerdo que se terminó el Festival Internacional de Jazz y ya estaban trabajando para el año 2017. Y hoy vamos a lanzar la cartelera, pues ¿cómo estamos, sí, claro, con el Festival Internacional de Jazz? De un tiempo a esta parte se entiende la programación con más o menos un año de antelación, porque los músicos que vienen también tienen un circuito. Ya. Hoy en día la mayoría de los músicos que vienen son músicos que estudian en diferentes universidades, no solamente en Chile, sino en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, y ellos también adoptan la figura de, si no puedo trabajar en invierno acá, me voy a Estados Unidos, me voy a Francia, me voy a Alemania, y trabajo 6 meses allá, después me vuelvo. Bueno, y esos son los músicos chilenos, y los músicos extranjeros también tienen desarrollo, siempre estamos conectados, me llegan muchas invitaciones para conocer a los músicos. Sí. Los músicos también se traducen, hay páginas, yo tengo una página en Face del festival, hay una página en YouTube ahora, con videos y todo, si se quieren suscribir. Uh-huh. Y la cartelera es la siguiente, abrimos con un hepteto, siete músicos arriba, muchos, ¿no? Y que se llama Aleluyas, y ellos tienen la configuración. ¿Cómo lo puedo decir? Cuando tú conoces el jazz, pero tienes que conocer la historia del jazz, claro, del principio. Claro. Entonces ellos están haciendo como la parte del principio, cómo se generaba en las iglesias, cómo se generaba... Como celebration, ¿eh?
Claro, no tanto cantado, sí, como pero, gospel, pero claro, sí, tiene esa onda del blues, del swing y temitas propios. Uh-huh. Eso lo abrimos el día jueves 30 de septiembre. Después hay un duelo de guitarras. El día viernes traigo de Buenos Aires a Quique Sinesi en trío, que tiene un formato como world music, pero también asociado mucho al jazz. Es en la Abrel y... Está Francisco Saavedra en formato trío también. Mira. Que es un excelente músico, un tremendo guitarrista que en este minuto vive en Estados Unidos y ahora se vive al festival. Y ese tiene más energía, así como tiene mucha onda de bebop. Como para un día viernes nada más. Sí, se pone zapatilla de clavo para tocar. Claro. No, pero muy bueno, excelente. Muy buenos músicos, acompañado también de tremendo músico. Y el día sábado. Terminamos con, abrimos con seis saxos que vienen también de Argentina. Son seis amigos músicos que hacen cosas muy entretenidas, que las asocian al jazz. El saxo es un instrumento de viento que está muy asociado a la figura o a la forma musical del jazz. Y ellos hacen música entretenida que la van transformando. Por ejemplo, hacen Billie Jean de Michael Jackson, pero lo asocian, lo van teniendo como figuras jazzísticas. Yeah. Muy entretenido, muy didáctico también, y bien oreja. Bien oreja, así, escuchable. Y terminamos con un tremendo pianista que ha estado figurando ya en muchos festivales, que en este minuto vive en Francia y después viene a Chile, que se llama Felipe Riveros. Es un tremendo pianista que ustedes lo pueden ver en YouTube. Colocan Felipe Riveros, músico, y está... se maneja. Muy bien. Oye, yo pensaba un poco, se hace bastante trabajo de producción, yo creo que tú no estás solo en esto, hay otras personas que siempre han estado contigo en el tema de la producción, de hacer las relaciones públicas, ir para allá, ir para acá. Yo estoy tú contratas gente para el evento, el festival solamente. No, en este momento, hace ya 3 años yo estoy trabajando con mi sobrino, que es psicólogo clínico, medio lumbrerita, que también es músico, hace clases también, es académico de varias universidades, hace clases en Cuba también, y él está a cargo de entenderse con las bandas chilenas. Correcto. Él tiene a los artistas chilenos, le van presentando los formatos, tiene una carpeta grande. O sea, ahora ha cambiado el tema, porque tú antes los buscabas, ahora ellos... Claro. Te dicen quiero ir. Claro. Sí. Es que uno se va traduciendo. Sí, se va traduciendo la seriedad, el compromiso, el formato profesional. La estadía, la atención. Además que dentro de lo que significa, no les pago mucho yo a los músicos en términos de recursos, de dinero. Claro. Pero ¿qué es lo que les proporciono yo? Les proporciono el concierto completo a ellos. Claro. A ellos yo se los paso. Claro. Porque yo los grabo, todo lo grabo yo. Queda un registro ahí. Un registro, y ese concierto yo se lo paso a él. Como regalo. Como regalo, porque imagínate grabar un tema o grabar un disco para un músico es un kilo carísimo. De plata. Sí, un kilo de plata. Entonces yo le digo, mira, sabes que no te va a pagar muchas lucas, pero lo voy a pasar bien, y más encima te voy a regalar el registro de tu registro del concierto. Y si hay audiovisual, también se lo paso. Claro. Maravilloso. Sí, oye, una tremenda mano, de parte de ambos, tanto de los músicos como de la producción del festival. El festival trabaja en varias plataformas. Esto no es tan fácil. El festival tiene, en vivo, trabajamos vía streaming. Tenemos cadenas de radio que están online. Conectadas también. Después del festival viene la postproducción de hacer el disco. Sí. Y eso también es otro tema. Son otras lucas. Sí. Porque tenés que sentarte y primero tenés que escuchar los conciertos. A ver qué tema es. Separar así. Hacer como 10, 11 temas. Lo mejor del festival. Lo mejor del festival. Y eso meterlo a la salita de ingeniero y todo, y después sacar el disco, que también son lucas. Sí. Yo los invito además para que vayamos a algo más local, porque ustedes se van a reunir, tú tienes ¿sí o no? Sí. Tú tienes un grupo, ¿no? Sí, tengo una banda, claro. Cuando yo tenía un pub acá, el Bataclan, que... ¿Todavía subsiste la casa, Ivo? Sí, ahí está pará. Pero está ahí, ¿no? Se quemó también. Pero ahí está. Al frente de los bomberos se quemó. Por último, el cerco está parado todavía. Sí, claro. Sí, mira, nosotros hicimos una banda. Cuando la historia comienza así. El propietario, que ya mi ex socio, que ya falleció, Nelson Flandes, hizo un pub, tenía ganas. Porque siempre el bolichero, tenía varias cosas. Y le puso Bataclan. ¿Por qué le puso Bataclan?
Porque hoy día la figura de Bataclan o la palabra Bataclan está asociada como es como media peyorativa, así como Bataclana y cosas así. Y resulta que él anduvo por Europa y le gustaba mucho Brasil, y en Francia hay un Bataclan, que es, bueno, todos ya lo conocen, sí, por los hechos ocurridos. Sí, Jorge. En Río de Janeiro también hay otro Bataclan. Y dijo, ¿y por qué no en Valdivia? Y por eso se puso Bataclan. Ya. Y bueno, primero tuvo una administración que no resultó y después me llamó y ya, y empezamos a figurar. Y como yo era músico, estaba terminando la tesis, llamé a otros chicos que hoy día son profesionales, son empresarios y todo. Y con eso, y con ellos configuramos la primera banda, que es Paulo Sobel en el bajo y coros, está Claudio Ojeda en la batería y coros, y después se fueron integrando más músicos. Yeah. Se fue integrando Jairo Offer, que también estuvo profesor de música, que estuvo en la televisión, Rodrigo Arancibia, también un ingeniero acústico, después Fernando Volven, Bruno Cancino, en fin, un montón de músicos, y se iba un músico porque todos estudiábamos en la universidad, la dispersión geográfica se manifestaba, y después llegó ahora, y de manera estable está otro músico que vino de Coyhaique, que se llama Daniel Contreras, que es un espectacular músico, musicazo. Y ahí vamos a traducir todo lo que nosotros tenemos como energía, porque yo le digo, nosotros hacemos burning music, música prendida. Claro. Y vamos a traducir las fiestas antiguas que teníamos con el espectáculo. Oye, ¿eso ya están dando esta banda? Claro. ¿Se han presentado en Valdivia? O sea, después de que cerró el pub, sí, tuvimos algunas apariciones. Sí, pero después ya cada uno... Por su casa, ¿no? Claro, porque Paulo es químico farmacéutico y tiene a cargo de una farmacia. Yeah. Claudio Gea es empresario. Claro. Cada uno lo suyo. Hacía más vida de familia. Yo también con lo mío, claro, haciendo clases. Oye, Vicente, y cuéntame, ¿cuándo, dónde y cómo nos podemos reunir a escuchar el comienzo de esta banda maravillosa? ¿Eh? Para que después comentemos. Bueno, hay un chico que estudió periodismo y no terminó, que se llama Rodrigo Núñez. Rodrigo. Sí, es un excelente muchacho. Y este chico, el empresario, este señor Hinrichsen, hizo varios locales. Y uno de ellos que se llama 1960, que es un restobar. Que está ubicado en Bueras con Filippi. Ahí está, en la esquinita. Y no le fue resultando a algunos administradores y cosas así. Y este cabro, que es un constructor civil, también un empresario, se llama Mauricio Ojeda, era cliente mío. De hecho, él me hizo algunos arreglos en el Bata, porque nosotros decíamos Bata, no decíamos Bata, claro. Y siempre tuvo la nostalgia de mucha, me gustaría escucharlo. Y ahora, como él es estamos al otro lado de la vereda. Sí. Yo soy cliente y él es el que está detrás. Administrando el tema. Administrando. Le dijo a Rodrigo, ¿por qué no empezamos a hacer esta cosa? Hagamos un espacio multicultural. Entonces se han ido desarrollando eventos y cosas así. Y él me manifiesta que tenía ganas de escucharnos de nuevo. Ya. Y yo hice las gestiones con los chicos, y ¿por qué no recordamos? Ya, ok. Y de hecho, una vez terminada la entrevista, ya me voy al ensayo. Ok, ¿se presentan este fin de semana o no? No, el próximo sábado 5 de agosto a las 22:30 horas. Ya, sábado 5 de agosto ahí para que... Sí. 1960. ¿Nos vamos ¿Cuál es la dirección ahí? La dirección del 1960. Buenas esquina Filippi. Ahí está, para que se ubiquen bien. Oye, yo antes de seguir también quiero invitar, se viene el Día del Niño. Ah, claro. Y la librería que leo que está con interesantes regalos para los niños, para que usted vaya y pueda ahí elegir, no sé, ahí he visto unas pizarras ahí bastante interesante. Hay también unos libros para niños, que lo ideal es regalar cultura, regalar libros, ¿por qué no? En librería que leo, que está acá en Valdivia, está en Los Laureles, aquí están en dos locales, así que para que vaya. Y también están en la provincia del Ranco, ahí en la comuna de La Unión, también la gente puede ir desde ya para reservar su regalo para el Día del Niño. Yo siempre digo que regalar un libro
es regalar cultura. Y yo creo que los niños van a escuchar como sorpresa, así, ¿qué es lo que es esto? Claro. Están todos con el sí, y dejar de lado los computadores y todo eso. Sí. Oye, bueno, librería, ¿qué está ubicada en Los Laureles? 75, local 1 y 6. Sí, y en la comuna de La Unión, Letelier 225, local 9. Para que usted vaya de lunes a viernes, 11 a 14, de lunes a sábado 11 a 14 y 15 a 20 horas. Bueno, para ir cerrando, el otro sábado nos vemos en 1960 acá en Valdivia a escuchar esta banda maravillosa. ¿Cuál es el nombre? El Padrino y sus Ángeles. El Padrino y sus Ángeles. Ay, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? Claro, porque en ese tiempo seguíamos manifestando, porque muy asociado al conservatorio, sí. Amigos músicos que eran ingenieros acústicos también, que estaban estudiando, estaban terminando. Y siempre, como yo tenía el boliche, siempre le digo boliche, sí. No peyorativamente, sino que como tenía el pub, siempre llegaban y me decían, oiga, puta, amigo, ¿me prestáis tu guitarra? Sí, claro. Oye, me falta un auto para trasladar. Sí, claro. Ah, padrino. Ahí quedamos como que la palabra del padrino. Okay. Y después sus ángeles. Sí. Oye, sería importante también, Vicente, igual vamos a invitarlo nuevamente cuando ya esté casi todo listo el tema del jazz. A vender, claro, todo lo que son las adhesiones. Sí, para todo eso es importante también para ir ya adelantando, y porque la gente tiene mala memoria, entonces hay que hacerlo ya una semanita antes de que parta. Pero hay una página web que la gente ya puede revisar, pensamos, para revisar lo que fue el festival anterior y también ya para prepararse para el próximo, la fecha y todo eso. Redes sociales también. En YouTube está, si se meten a YouTube, pongan Jazz Internacional Valdivia, Chile. Ya. Y ahí aparece en la parte audiovisual. Videos, en la parte audiovisual. En todo lo que es información está Facebook. ¿Cómo está Facebook? Festival Internacional de Jazz de Valdivia. Ya. Es súper sencillo. Ok. ¿Y la página web ya futuro ya la van a actualizar, yo creo? Sí, no, pero no, fíjate que hoy día las redes sociales se manejan más en otros cuentos, no en las páginas web. Claro. Por lo menos... La fanpage, que es más fácil. Claro, los fanpage, porque ahí es mucho más fácil. Hay más contacto porque tú puedes responder, así si hacen alguna consulta y todo eso. Ok, así que ahí está también para que usted sepa y se prepare para el próximo Festival Internacional de Cine, para que vaya... Festival Internacional de Jazz. Para que usted vaya y aproveche también esta instancia que se hace desde Valdivia para Chile y el mundo, y que es de un valdiviano y ha costado bastante, porque... Yo pienso que muchos no creían que esto iba a crecer tanto, que iba a tener ya más de 16, 17 años que tiene ahora, y se ha mantenido, y lo ideal es que se mantenga en el tiempo. Sí, y a mí me gustaría hacer una invitación a las empresas, a los amigos también. Aquí nos escuchan harto eso de Chupalla Grande. A los profesionales. Y de billetera grande. A los profesionales que gustan de la buena música. Y este es un espacio también para señalar que todo se hace con mucho cariño, con mucho amor para nuestra ciudad, para nuestra gente, y que ojalá ellos también tengan y aporten un granito de arena para que siga desarrollándose este evento. Agradecemos a Vicente Aguilera por venir a Más Cultura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y suerte. Muy bien, Vicente. Okay. Oye, vamos a hacer la pausa y regresamos con Mañana de Noticias. Somos El Conquistador Valdivia, estamos en el 95.7. En Mañana de Noticias de Radio El Conquistador hemos presentado Más Cultura, entrevista, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de Los Ríos y en la zona sur del país. Una presentación de Librería Que Leo, más que una librería, un lugar de encuentro cultural. Hasta la próxima semana.